pobrecita Irene Montero, a todos nos da mucha pena. La estrategia de Irene Montero, siempre que las cosas le han ido mal, ha sido la misma. La de hacerse la víctima para ver si cuela. Pero esta vez, ha ido más allá aún, y su estrategia ha sido dar pena para que venga Macho Alfa a ayudarla. ¿Pero por qué? Bien, en las últimas semanas se está negociando que Podemos y Sumar vayan juntos a las elecciones. Todo ello porque están viendo que Podemos está difunto y no hay quien lo salve. Ah, por cierto, han dejado una corona fúnebre en el casoplón de los marqueses. Mirar. Donde murió Podemos, donde los españoles se dieron cuenta de cómo era Podemos y para lo que La Sexta hizo crecer a Podemos. En el chalet de Pablo Iglesias. Ahí es donde encontramos sus mayores miserias. Bueno, como decía, todos dan a Podemos por muerto y por ello andan negociando con Sumar para ir juntos. Pero la Yoli, alias Tucán, ha dicho que nanay de ir juntos si la menestra sigue en Podemos. Y es que hay que ser muy tonto para no darse cuenta de que la ministra es un lastre tremendo después de todas sus liadas. Ante tal hecho y desprecio hacia su fémina, ha tenido que salir Iglesias alias Macho Alfa, todo gallito, que por muy feminista que es, no debe entender que una mujer se puede defender sola. Pues el machito alfa ha dado unas declaraciones en las que dice que esto es inaceptable y una puñalada trapera, y que pedir a Irene Montero que se aparte es cruzar todas las líneas rojas. Pero la realidad es que Podemos está difunto y si aún existe es por la obsesión de colocar a Irene Montero en alguna lista electoral. Y es que ya os adelanto que no habrá acuerdo con Podemos, a no ser que Irene Montero sea importante en esa coalición. A esta posible exclusión se ha unido el batacazo que ha dado el más que posible futuro presidente de España, Alberto Núñez Feijóo, quien ha asegurado que derogará la ley trans y hará desaparecer el Ministerio de Igualdad. Yo sinceramente, si este tío hace esto, le hago una estatua, os lo juro aquí. Pues este es uno de los mayores deseos de los españoles, y si a ello le sumamos que dejamos fuera a Irene Montero de la política para siempre, este puede ser un gran verano. Excepto para ti, Irene Montero.